EA Sports. It's in the game. Saludarles desde el Allianz Stadium, otro partidazo, ya queda poco para el arranque. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes y en los comentarios a prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Inglaterra enfrente a Gales. Están preparados, Fernando, estos equipos para dar lo mejor y empezar de la mejor manera en esta Copa Mundial de la FIFA. Walker, John Stones, Eric Dier, Ben Chilwell, Rashford, Tammy Abraham, ese es Kane, y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Si lo clavan, lo ganan. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Joe Allen. Aaron Ramsey. Ramsey en ataque. La hace bien, ahí queda la bocha. Bien señalada la falta por el árbitro. Ojalá sea el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Habrá una próxima? Jude Bellingham. Kane. Tammy Abraham. Se le escapa el balón a Inglaterra. Rashford. Ojo que trae compañía. Pero la defensa no quiere problemas y corta.
Kane. Rashford. Bukayo Saka. Kane. Rashford. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. El córner lo juega en el corto. Puede ser peligrosa esta jugada para Inglaterra. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Ahora sí, se viene. Aún puede sorprender. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Jude Bellingham. Se termina la primera parte. Would the club secretary please note Mr. Moon has left the building. Se viene ya el arranque de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este debut mundialista. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Controla la pelota y sigue. Pero la defensa detiene bien el avance. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Kane. Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Ahí va Kane y tiene compañía. Gran pase, puede ser. Atento que se viene. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Se viene el gol, atento. El arquero y una actuación brillante. Y ahora el córner corto que busca compañero. Ah, el típico que no, es que le faltó técnica. No es que le falte, es que no tiene. Aaron Ramsey. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? Qué feo se le fue. Ahí se viene un cambio. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Una entrada efectiva. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Sterling. Jude Bellingham. Ahí cuenta con apoyo. Sterling. Ahí está Declan Rice. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! Y se ponen arriba nomás. ¿Será esto definitivo? La verdad que esta final está siendo espectacular. Y justo antes de que el referí terminara el partido, hacen el gol de la victoria. Y es que hace el pitazo final, este equipo ha logrado coronar su primer partido en esta Copa del Mundo con un merecidísimo triunfo. Qué manera de comenzar esta aventura, ¿eh? Impresionante, se impuso con toda claridad su rival.